tiene tres mujeres, sus tres hijas, tres hembras, que las ha hecho unas grandes mujeres, al igual que sus hijos. ¿Cuál es el mayor orgullo de un hombre o una mujer cuando forjan familia, cuando forjan patria? El orgullo de no rayarse ante la vida, estar con la mano limpia, abierta y un apellido que represente. Eso ha hecho este hombre en este lugar, en este estado, en este pueblo, don Daniel Arzola. Sus hijos deben sentirse orgullosos y sus nietos de su labor, de su trabajo, de su ejemplo, de lucha, de constancia. Pero ¿saben qué? Sobre todo, de humildad. No tiene jactancia de ningún tipo. Y es un llanero a carta cabal que me hace recordar a mi viejo, a Eustaquio Ramírez. Un aplauso para el cumpleañero y para sus hijas y todas las mujeres que están aquí. Mi don, pa'lante, pa'lante. Chaguaramal de Mayorga, ay de Mayorga, aquí está la Rubí Olivo. Con este verso te escribo, ándalo bien y para ti va tu honra. Yo que vengo de Sarasa, ay de Sarasa, en esta noche cantando al señor Daniel Arzola, estamos celebrando sus 81 años. Hombre de estas sabanas, de estas sabanas de lindas tierras del Guárico. Amigo de mi familia, amigo de mi familia, un llanero destacado. Si me le da suavecito, ay suavecito porque no estoy escuchando. Ándalo bien, aplausos para este hombre, don Daniel Arzola, el que está de cumpleaños. Esta gente tan bonita, de verdadita, que se encuentra celebrando, que con todos sus amigos, su pueblo se va encontrando. Chaguaramal de Mayorga esta noche homenajeando. ¡Opa! Para ir pa'lante, mírelo pues. Es la labor del llanero, ay del llanero, el seguirse destacando. Con el trabajo de llano, con el trabajo de llano que te fuiste ejercitando. Ándalo bien el hogar y tu familia. Y estas tus fincas que tu emporio fue formando. Porque como hombre constante tú estuviste bien trabajando. Y las cosas y esos frutos hoy los estás disfrutando. De verdad y te estamos agradecidos. Agradecidos como un hombre de este llano. Ándalo bien y para don Daniel Arzola, vamos a darle un aplauso que se escuche en San Fernando. Yo soy la flor de Sarasa y muchas están andando con esa flor porque ellas dicen que son, porque ellas dicen que son aún las que están comenzando. Ándalo bien esa nieta que tú tienes, la Danielita por ahí mismo fue cantando. Cuando el maestro me cambia el tono del arpa, canto la flor de Sarasa y a ella yo la voy invitando. Yo la vi bailando un joropo recio, bailando un joropo recio, porque le fuiste enseñando la esencia de nuestro llano, que no se vaya olvidando. Y a toda la juventud yo la voy felicitando. Cuando canté una canción, esta niña fue cantando. Un orgullo ser mujer que ya iba repicando. Quiere decir que la Rumi algo bueno fue sembrando y ha quedado el sentimiento del llano que tanto amamos. Yo soy la flor de Sarasa y aquí les vengo cantando. Y le digo a esos niñitos que me sigan hoy cantando las canciones de mi pueblo para que sigan llevando el acervo cultural que se vaya destacando. A toditos esos niños que canten hay que apoyarlos y en todos los festivales estaremos parrandeando. Sarasa y su semillero, un aplauso vamos dando para que el gentilicio guariqueño siempre se vaya llevando. ¿Por es cuando? Chaguaramal de Mayorga por primera vez que
cantando en este bonito estado, en este lindo escenario. Qué bonitos tus paisajes que los vine atravesando con esos bellos maizales que también me fueron sembrando. Felicito a los productores, la cosecha se va dando. Por supuesto, felicito y que sigan progresando para que los productores con gusto vayan sembrando el maíz de nuestra patria y la arepa del hermano. Ándalo bien, aquí está la Rumi Olivo. Cuando usted quiera, maestro, el arpa puede ir cambiando. La llovizna me sesgó, la garganta que cantando, pero señores, ni así Rumi Olivo va callando. Un aplauso para ustedes por donde quiera que ando. Y les doy las gracias a todos por hoy venir escuchando, por estar con sus teléfonos esta noche hoy filmando. La bendición para ustedes a mi Dios le voy rogando. ¡Hey! Gracias. Síguenos en nuestras distintas plataformas digitales. Estamos en Instagram como @lacasitadediosLG, Facebook La Casita de Dios y en YouTube La Casita de Dios. La Casita de Dios, la vitrina que realza el folclor nacional.